compartir la vida, para celebrarla, para agradecerle siempre y para perdonar, para ofrecer un abrazo cuando te hace falta. Allí están los importantes, los de fierro de verdad. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio, porque siempre van a estar. Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar en las buenas y en las malas. Son de fierro. Morena, 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 despártate, no te asustes. Hay un ladrón dentro del departamento. No te preocupes, no te preocupes, ya lo reduje. No pasa eso, Carlos, quédate tranquilo, está desmayado, está absolutamente desmayado. Voy a buscar al vecino de abajo, que es policía. Lo único que te pido, no te muevas de la habitación, por favor. Pero papi, escucha una cosa, como que yo... Morena, te acabo de decir algo, no te muevas de la habitación, por favor. No, alguien me pegó. Bueno, vamos, vamos, ahora... Pará, Morena, ¿qué vamos a dónde? Si hay un tipo que me pegó a mí, te puede pegar a vos. No, me va a pasar nada, yo no le explico. No te voy a dejar sola. Vamos. No te voy a dejar sola, Morena. No, yo le explico, vamos a ir juntos. No te voy a dejar sola. Venga, Morena, Morena, no, ahora no entiende, pero en un rato va a entender. Ya sé qué pasó. Me extrañaste mucho, mi amor, yo también. Es Cari, sí, mucho. Cari, dame un beso. Ay, qué lindo, qué sos, yo también. Cari, te escúchame, tengo que hablar con vos de algo importante. ¿Qué me vas a decir? ¿Que vayamos a vivir juntos? No podemos, ya te dije que mi papá no me deja. No, justamente eso no. ¿Qué? ¿Estás enojado porque no te llamé? No podía, el locutorio estaba ocupado todo el tiempo, me quedaba sin crédito en el celular, no podía. Karina. Mi amor. Cuando te pones así, en serio, me matas. Sos tan hombre, me agarras así, Cari, me matas. Cari, escúchame un segundo. Tengo que decirte algo importante. ¿Qué, mi amor? Ya sé, ¿estás preocupado por el recital? Decímelo, ¿es eso? ¿Es eso, mi amor? Sí, estoy preocupadísimo, Cari. Yo también estoy preocupada, pero no me digas que no vas a venir porque me muero, ¿eh? Te matas. No sabes. En el viaje estuve escribiendo algunas cosas, unas canciones para vos. Escucha, hacemos un ritmo. Dale. Lucho, cuando no estás, siento que te escucho. Ok. ¿Me vas a buchonear? ¿Eh? ¿Me vas a buchonear? Y claro, si tenés cara de buchón, mira. ¿Me estás apurando? ¿Eh? ¿Estás apurando vos? No te estoy apurando, estoy diciendo la verdad. ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué? Me voy a poner a gritar acá. ¿De qué gritar? Vos vas a trabajar en teatro de revista. Bueno, dale, gritá, mirá, te escucho. ¿Qué tienes? ¿Sabés quién se va a poner los cables? ¿Y va a gritar más que yo? ¿Quién? Tu viejo. Ah, mi viejo, no lo metas a mi viejo en esta madera. Adiós, ¿qué haces acá todavía vos? Nada. Tenía que hablar con vos. ¿Qué pasó? Se rompió la cámara frigorífica. Una pavadita, yo la arreglé, ¿eh? ¿Qué pasó? Nada, en serio. Te conozco bien. Una pavada, ya está, ya lo solucioné. No jugaste. Nada, en serio. Todo bien. ¿Qué dice la doctora? Bien. Preferida de papá, ¿eh? ¿Sabés la de vida que va a salvar a esta mujercita? ¿Eh? La de vida que va a salvar. ¡Karina! ¡Ya va! ¡Soy un mes que no veo a mi novio! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Estás mal por lo del examen? ¿Sabes cómo es tu hermano? ¡Karina! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Ay, Dios! Bueno, mi amor... Se la llevaron. ¿Me entiendes? ¡Se la llevaron! Tranquilo, señor. No, pero que alguien, un delincuente la raptó, estoy seguro de eso. Es un complot, están contra mí. Primero Concha, ahora Morena, es un complot, me quieren destruir. Alguien me quiere destruir. ¿Quién? ¿Podrías haber dado un poco de hielo, no? En vez de sacarme así de tu casa. Ay, no se da cuenta que el que le pegó es mi viejo. ¿Y qué me importa? Igual me duele. Lo que estoy diciendo es que a usted no le conviene que mi papá se dé cuenta que anda visitando alumnitas. Eso es. Hiciste bien en sacarme. Ahí viene un taxi. Páralo. No me digas lo que tengo que hacer. ¡Taxi! Acá. ¿Aló? Espera.
Mi viejo. ¿Aló? Morena, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién al rescate? Pará, estoy bien, estoy abajo. ¿Estás abajo? Voy para abajo. Pará, te estoy diciendo que estoy bien. Pero decime, ¿te tienen de rehén? Le pegaste a un amigo mío. Ay, cuánto lo siento. Bueno, bajo a disculparme. No, ni se te ocurra bajar. Yo lo despido y subo. Chau. Puede ser que te va a estar gritando siempre. ¿Por qué estás tan apurado? Porque tiene que marcar tarjeta, Mabel, aprieta, sí, vamos. No, Mabel, no, tengo una familia, tengo un hijo, tengo una casa. Vamos a dormir, vamos. Soy una persona responsable. Bueno, saludos a Lucy. Vamos. Mañana temprano acá, ¿eh? Usted también a dormir. Sí. Que tiene que estudiar la facultad. ¿Sí? Sí, me voy a dormir. Venga, quédame acá. Entre padre e hija, ¿sí? No quiero verla nunca más con la pochola, el culacho. Como yo la trajo al mundo. No. ¿Sí? Bueno, que la bendiga otra. Vas a dormir. Chao. Gracias, Fontana, por cubrirme con tu viejo. De nada. Una cosa. Lo que le conté de mi vieja, de lo de Miami y todo eso, no lo sabe nadie. Así que, por favor, guarde ese secreto. ¿Qué fue lo que me contaste de tu mamá? De él. No, olvídate. No te preocupes, va a ser un secreto. Nadie lo va a saber. Me voy. Bueno, pará. Hacemos un ruidito con la llave o algo. Así me doy cuenta que estás en la puerta y entraste. Cling, 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 cling. Cling, cling. Cling, cling. Cling, cling. Bueno. Arranque, maestro. Papi, te dije que no bajara. Vine a disculparme con tu amigo. ¿Dónde está? Mi amigo ya se fue. ¿Está bien? Sí. ¿Y? ¿Y qué? Morena, ¿la encontraste? Sí, la encontré. ¿Y? Dale, nada. Dale. Habla, contame algo. ¿No te dijo nada? ¿No hablaste? ¿No hablaron? Nada, la llevé a la casa. ¿Pero hablaste? Dale, hablaste. Yo sé que hablaste. Yo sé que hablaste. ¿Qué le dijiste? ¿Le dijiste algo de mí? Contame, dale. ¿Hablaste o no? ¡Nada, Lucho! Pero no le dijiste, no le dijiste. ¡No le dije nada, Lucho! Ni un poquito como para... Te dije que no le dije nada, okay, Lucho. Ok, está bien. Perdón, perdón, no te quise así. ¿Qué pasó? ¡Ay, pará! ¿Qué te pasó? Pará, sentate. Pará, sentate, me golpeé con un cartel. Pero sos boludo, ¿qué? ¿No lo viste? Pará, yo te curo. Relájate, ¿eh? Relájate, ¿dónde está el alcohol? Acá, Lucho, dejá, Lucho, dejá. No, déjame a mí. Déjalo a tu hermano Luchito que te cure. Lucho, ¿qué vas a hacer? No, la primera materia que aprobé fue primeros auxilios. Ahí está. Vamos para sacar un... Ahí, tenlo con la manito, agarrás, haciendo presión. Bien, eso es una compresa. Vos ahora tenés que relajarte, no pensar en nada más, tranquilizarte y decirme, Morena, ¿realmente no te dijo nada o está muy caliente conmigo? Está muy caliente con vos y tiene razón en estar caliente con vos. ¿Hablaste con Karina? Hablé, sí. ¿La cortaste? No llegué a hablar tanto. ¿Hasta dónde llegaste? No llegué a nada. Si no se puede hablar con esa chica, pero de mañana no pasa, de verdad. ¡Ah, guau! Vos sos mundial. Vos sos terrible, loco. Justo mañana vas a hablar con Karina, que tiene el recital en el festival. Y bueno, loco, en algún momento se lo tengo que decir. Ya me hiciste calentar, me voy a dormir. Ya está esto, ¿eh? Si lo quieren colgar, cuélguenlo. ¿Qué onda? ¿Viene este pibe que a mí no me mira nada y a vos te mira todo el tiempo? Se muera, soy esa. ¿No te gusta nada? ¿Qué me va a gustar? Nada más tiene una novia en el freezer y se hace lindo. ¿Y el hermanito? No te ve, pero te encanta ese, ¿o no? Está bueno también. ¿Te quieres ni lo? ¿O no? ¿O no? No, nada. Morena, no te dije nada, pero me encanta la pareja que haces con Juan. Me encanta, cuídalo mucho, porque él es un solcito, no sabes lo que es. Aparte, sos la primera novia que conocemos en la familia, así que debe ser importante. No te preocupes porque yo en el cole no voy a hacer. Cari, se terminó la cinta. ¿Vas a buscar cinta? Yo voy. Sí, ella voy. Va. ¿Dónde está? No, va Cari, que ella, vos sabés dónde está. Sí, bueno, te acompaño, pará. Bien, vamos. Buenísimo. More. Perdón, perdóname, por Dios, perdóname. Es la peor basura que vino. No, hay peores. Encima le dijiste a Karina para zafar que yo salgo con Juan. Una mentirita piadosa, por favor. Yo soy piadosa, nene, que no te arranco los ojos. Está bien, tenés razón de estar enojada, yo te entiendo. Ay, gracias por entenderme, el señor me entiende. More, te amo,
te amo, te juro que te amo. Te juro que todo lo dije de verdad, de verdad. Te voy a hablar con Karina. Te prometo que voy a hablar con Karina. Hoy no le dije nada porque canta, es la cantante de la banda y no quiero que esté mal, no quiero arruinarle la fiesta. No, no, tus sensibilidades. No me crees. No te gastes en que te crea. Pedime lo que quieras. Pedime lo que sea. Yo por vos, bajo la luna y las estrellas. Pedime lo que quieras. Bórrate de mi vista. ¡Chicos! ¿No sabes lo que pasó? ¡Ay! ¿No saben lo que pasó? El buffet no arregló, no tenemos buffet este año. Y la plata para el viaje se le dé, ¿qué vamos a hacer? Hierro. ¡Tatán! Las 10 lucas benditas. Tomá. Si esa plata de José María... No es de José María. O sea, por carácter transitivo, digamos. No es, o sea, es del Ministerio de Educación. Yo lo tomo así. Bueno, no va. ¿Cómo que no va? No va. Pero es plata de la gente que vuelve al pueblo. Angelito, no va. Cicla el dinero. Pero no te hagas el delicado ahora. No me hagas calentar, Angelito, no va. Entonces pedirle plata a papá y listo. ¡Tampoco! Pero me costó un huevo conseguir esto, viejo. Entonces, ¿qué vamos? ¡Ay, Arzo! ¡Fierro! Necesitamos que nos ayudes. Sí, porque porque no tenemos buffet para lo del festival y con lo de las entradas no nos alcanza ni para ir a... Chascomús. A Chascomús. ¿Qué crees que haga yo? No sé, algo, porque si no el festival no tiene sentido. Échanos una mano, viejo. No sé, no sé. Por favor, por favor. ¡Sequiel! ¡Vuelven locos! ¡Me están volviendo locos! ¡Vos también! ¡Sequiel! Dale una mano acá a los pibes por el festival. Andá a la carnicería a sacarle hamburguesa, chorizo. Chinchulines. Chinchulines. ¿Por qué no chinchulines? Porque están sucios. Vamos a lavarlo. Sí, pero no, que lo lave este. Cabeza, vamos a lavarlo. Vamos a lavarlo. Para que no me diga cabeza porque soy un funcionario. Andá a lavar los chinchulines. No voy a lavar los chinchulines, señor. Vengo a darte una mano. Y me rechazás la plata. Y encima me bastardea. Soy un funcionario público. ¿Público? Sí. Gnocchi. Se me nota lo de ñoqui, no me diga. Ah, gracias. Muy amable. Cualquier cosa yo te hago un retoque de nuevo, pero llámame por teléfono antes, para pedir horas. Gracias. Que tenga buen día. No te comas las uñas. Bueno, abuelo, bueno, ¿qué querés que haga? ¿Viste? Estoy nerviosa. Cuando estoy nerviosa me como las uñas, no puedo dormir, todo eso. ¿Qué querés? Te voy a regalar un buen tapaojeras. No necesito eso, abuelo. Yo lo que necesito es tomar la decisión, ¿entendés? Tomar la decisión. Porque a mí todo este tema del teatro de revistas que vos me inculcaste a mí, ahora me vuelve loca, ¿entendés? Me come la cabeza. Ahora necesito que me lo digas. Decime una cosa. ¿Vos no aceptaste? No, abuelo, porque vos sabés, si papá se entera a mí... No. Si me vas a hablar de tu padre, me vas a hablar de las cavernas. El mundo de las cavernas, porque tu padre es eso. Bueno, pero no es eso solo. ¿Qué es? A mí, viste, no sé, me da un poco de cosa. El tema de las lentejuelas, las plumas, la mar en coche, viste. Yo no sé si estoy para eso, ¿no? A mí me da cosa ver si acepto y me da miedo. ¿Miedo de qué? Pará, las bebidas que entran... ¿Qué? Las chicas se encargan... ¿Segura? De... Porque si no, el Choli no pasa con nada, ¿eh? Che, ¿quién toca la más gratis acá? Esa grasa, tío, que da más gratis. Esto es rock and roll, papá. Quiero que solo, loco. Fontana. Profe. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está de su herida? Mejor. ¿Mejor? ¿Se curaron? Lucho. Buah. Qué seguridad. A ver... ¿Ahí? Sí. Viste que tengo un huevo. Sí, estoy hinchado. Sí. Qué linda es Morena, ¿o no? Hacen tan linda pareja con Juan. No digas nada porque en el colegio nadie puede saber, ¿eh? Pero son tan lindos juntos. Nena, mírate más al espejo, querida mía. No podés tener miedo. Vos lo único que tenés que tener miedo es a la envidia. ¡Dios! Yo para ese miedo tengo la solución. Espérate un segundo. ¿Qué? Vení, que te quiero mostrar algo. Mira lo que es esto. Ay, abuelo, no me digas que es tuyo. Ojalá. No, lo hice yo. Te cuento. Yo todos los años me pongo a coser para las comparsas de la costa del río Uruguay. Marimarito, claro, la de los carnavales. Esta es una copia exacta de un vestido que usó Ámbar La Fox cuando debutó en Chicago en el Nacional. ¿Quién? Creo que es Ámbar La Fox. No me acuerdo. A mí anda el alemán por la cabeza. Próbatelo. No, abuelo. Proba. Sandy, que no te van a violar, querida. Anda, probatelo. Anda. No, está bien. Anda. Toma, llévalo.
Gracias, director. Con cuidado, a ver si se te cae, por favor. Con cuidado. ¡Hola! Hola, Ortelli, aquí Fontana habla. Ah, ¿cómo le va, señor Fontana? En un rato más yo voy a andar por la escuela con una persona, la licenciada Concepción del Prado. Es una persona muy importante del Ministerio de Educación de España. Bueno, quiere conocer dónde van a educar a mi hija, quiere conocer una escuela modelo del país. Pero, señor, justo hoy tiene que ser. Es que mañana se va esta persona, así que téngame todo de punta en blanco, ¿eh? Lo que pasa es que no me parece que sea un buen día. Los chicos se están preparando el festival de rock. ¿Cómo? ¿En la institución? Sí, aquí, en la escuela. Todos los años lo hacen. No, de ninguna manera, Ortelli. Se suspende el festival de rock. Pero, señor, lo... ¡Pasá! ¡Pasá! Señor, no, los chicos ya organizaron todo. Bueno, yo lo lamento, pero se suspende el festival de rock. La señora, la licenciada, es una persona muy importante de la Unión Europea. Hasta podemos conseguir un subsidio internacional. ¿Qué imagen quiere usted que se lleve de la escuela? ¿Qué imagen quiere que se lleve del país, Ortelli? Se suspende el festival de rock. Y usted, manos a la obra. Es increíble. ¿Qué pasó? Hay que suspender el festival. ¿Por qué? Oh. Orden de arriba. Viene un español y hay que tener el colegio impecable. ¿Pero por qué? Si los chicos se portan bien. Sí, ¿vos te acordás lo que pasó el año pasado, Juan? Heridos no hubo. Ah, menos mal. No quiero saber nada. No quiero ningún problema. Con este tipo no quiero... ¿Y las entradas vendidas, Ortelli? ¿Qué vas a hacer? Viene el chico de otro colegio. ¿Qué lo vas a echar? ¿Le vas a cerrar la puerta en la cara? Pensalo, me parece que es mucho peor lo que estás haciendo. Sí, puede ser que tengas razón. Sí, tengo razón. Me quedo yo con los chicos. Me hago cargo. Déjame. Te prometo que se van a portar de primera. ¿Qué haces? ¿Ibas a hacer pichí? ¿Ah? Pero aprovecho y nos bañamos juntos. No. Vale. Anda, que me voy a bañar, en serio. Que nos bañamos anda. Juntos. No, no podemos. Está mi mamá, tu hermano, mi hermana, nos los chicos. Estamos de vacaciones. En serio te digo, me voy a bañar. Vale. Andate. Ya no son los de antes, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? Sabemos bien qué quiero decir. Que a vos te gustaba que yo te bañara, que te pasara el jabón. Ahora te molesta hasta que se saque el aparato. ¿Qué aparato? El aparato, el control remoto. Dale, vamos. No es así, Fierro. Es así, no, demuéstramelo. Dale, vamos. Ahora no. Dale, vamos. En otro momento te lo demuestro, que estás equivocado. Soltá, dale. Andate, en serio, me voy a bañar. Haceme la pata, dale. ¿Qué es esto? Conseguí la plata para devolverla al viejo, llévasela. ¿De dónde la sacaste? No importa, ¿dónde la saqué? Va, dale. ¿En qué te metiste, Fierro? En nada. Dale. ¿Y a mí qué me das? Para que bañe, dale, si la lleva el viejo. No, que yo se la lleve, no, mi amor. Si... Soltá, no me pongas en bola, basta. Llévasela vos. Si la querés devolver, llévasela vos, dale. Es mi última palabra, Fierro. Yo no me meto con tus cosas, con tu papá y tu negocio, se la llevas vos. Y ahora te vas porque me quiero bañar. ¡Sandy! ¡Salí de una vez, por favor! ¡Ya va, abuelo! Hace una hora, querida, que me lo estás diciendo. Por favor, ¿me querés dar la sorpresa? Bueno, me pongo de espalda, pero salí. Vení. Bueno, tanto misterio. A ver cuál es la sorpresa que me querés dar. A ver, pues... ¡Ah! ¡Estás divina! ¡Magnífica! ¡Pero sos una princesita! ¿Quién era esto, abuelo? No, te mentí. Era mío. ¿Qué? Lo usé yo, sí, cuando era más joven, pero no se lo cuentes a nadie. No. A ver, ¿qué haces? Mirá lo que es Martín, eso. Martín, por favor, viene su hijo para acá. ¿Angelito? No. ¡Con su guardia en efectivo! Escúcheme, por favor, es el carnicero. No, abuelo no, querida. Si te llega a ver con ese vestido, me mata. Lo conoce. Allá, al secador. Ay, chiquita, No te vayas a mover. No. Pero, peligroso, chiquita, querida. Lo conozco. Está bueno el color, ¿eh? ¿Querés de ver este? No. ¿Cómo está quedando? ¿Te gusta? Genial. Está bueno. Ascendiente. Señorita Mancini, ¿se retira de la sala, por favor? Bueno. Si me lo pide así, me voy. Y así, ¿no? Vení, que yo tengo que hablar un poquito. ¿Pero qué te jode, Luli? No, Luli no me jode, vos me jodés. Yo. A ver, ¿no aprendés? Hasta que no consigas que lo echen del colegio, no vas a parar. ¿Qué estás diciendo? Vos sabés muy bien lo que digo.
Vos tenés orden de no acercarte al profesor Fierro. Pero si yo no me acerqué al profesor... No me mientas, yo te vi cómo le tocabas el pelito. Yo le toqué el pelito. ¿Qué estabas haciendo entonces? Ah, vos estás mal. Estás con... No seas irrespetuosa. Vos sos irrespetuosa. ¿Qué me querés hacer creer que yo me quiero transar a un profesor? ¿Qué? ¿Acaso no te lo querés transar? Es evidente que estás muerta con él. ¿Ah, sí? Ahora parece que sos vos la que está muerta con él. No te lo voy a permitir, ¿eh? ¿Sabes qué? No estás muerta, estás recaliente con el... Ah, vos no me vas a hablar así, pendejo. ¿Qué me toca? ¿Qué vos? ¿Qué toca? ¿Qué me pasa, loca? No va a pasar nada, Ortelli, confía. Pero no sé, no sé, me siento un poco mareado yo. Oh, voy a tranquilizar. ¿Qué te pasa? ¡Dale, vení! ¡Volvíme! ¿Qué pasa? Lamentablemente, sí. ¿Necesita algo? ¡Cuca! No, porque si necesita algo, yo... ¡Cuca! Dígale a este señor que dentro de este sobre tiene la guita que le debo. ¡Déjate de joder, Martín! Dígale a este señor que la cuente porque no acepto reclamos. ¿Eh? Se le está quemando una clienta. Bueno. Justo vos, Rita, justo vos, mi persona de confianza, ¿será posible? La única persona que puede poner un poco de orden en toda esta locura. ¿Qué me saca esa chica? Es una provocadora. Va al choque todo el tiempo, al choque me saca. Mira, esta chica es la hija de José María Fontana, director de escuelas del ministerio. Así que te guste o no, hay que tenerle paciencia. ¿No se puede tener trato preferencial con los alumnos? Con esta sí se puede. Sí se puede. Además, es una chica que tiene muchos problemas. Bueno, si tiene tantos problemas, que vaya al psicólogo, entonces... Ay, Rita, Rita, te lo imploro. Mira, vamos a ver, te lo voy a decir por única vez. O le tenés un poco más de paciencia a esta chica, o te voy a tener que reemplazar. No, no me reemplace, Ortelli. ¡Haz lo que te digo, entonces! Morena, ¿me decís qué pasó, por favor? Nada pasó, por favor. Casi le partís una silla en la cabeza, ¿eh? Se estaban peleando como... Sí, como dos bestias. ¿Por qué no lo dice? Dale, quiero saber qué pasó. ¿Por qué no le pregunta a su amiguita? ¿Qué pasó? Mi amiguita. Bueno, sé, usted sabrá qué son. ¿No te das cuenta que con esta actitud que tenés te estás cavando la fosa vos misma? De verdad, a mí me importa lo que te pase. En serio, vos me preocupás. Como alumna me preocupás. No se gaste con el salmón. Me fui. ¿Quién es? Yo. Amadeo, ¿para qué golpeas si pasas igual? No sé, no sé, escúchame. ¿Qué querés? Estoy trabajando y pensando. ¿Y a la bueno, vez. ¿Qué querés? Quiero saber si ya agarraste el laburo ese o no. No. ¿Estás mintiendo? Mírame. Mírame. Uy. Chiste. ¿Lo agarraste o no lo agarraste? Bueno, sí, sí, lo agarré. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que no es para vos? Que ese ambiente no es para vos, ¿entendés? Está lleno de tipos, ¿entendés? Tipos ya, avanzado de edad. ¿Qué quieren? Pero ¿qué quieren? Que ver, ¿quieren tener, fricción, ¿entendés? No, nada fricción, que ver. Como te quieren tocar, se quieren acercar a vos. Son gente alzada, ¿entendés? Gente peligrosa. Escúchame, es un buen laburo, ¿entendés? A mí me van a dar buena plata por eso. Yo me quiero independizar de mi viejo y me quiero pagar la carrera, ¿sí? Feliz, no te enojas. Es una decisión tomada ya, ¿no? Sí, sí, tomada, decidida, ya está, no va a cambiar. Ok. Por lo menos déjame que te acompañe. No. Dale. No. Te acompaño como... como un hermano, como si fuese tu hermano, como un amigo, como... no, amigo no, como un man. Te acompaño, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que hayan puesto un delivery en la casa de mamá? ¡Ay, por Dios! ¡Qué olor a fritanga que sale de esta puerta! Precisamente es del chop suey, que es lo que vende la gente. Ajá. Está de Dame moda. Dame la llave. Está de sí, moda sí. Todo el mundo. Vamos un chop suey, chop suey. A ver, con tranquilidad. Tampoco hay que... ¿Y qué pasa? No. No abre. ¿Cómo esto? No? Estos chinos cambiaron la cerradura. Bueno, ¿me permiten, por favor? Sí, sí, ¿me sí, permiten? Sí. ¿Necesitan un hombre? Sí. ¡Abran, carajo!
Sabemos todo. ¡Momento! Sabemos que están ahí. Momento. Hola. Angelito, acá arriba, te estoy diciendo. Arriba. Bueno. Me temo que no vamos a ser bienvenidos. ¡No, esto es el colmo! ¡Chinos! ¡Abran Chop Suey la puerta! Tranquila, Sisi, a ver si se ponen violentos los chinos. Mejor vamos, Angelito. No, de ninguna manera. Yo no me voy a ningún lado. Como fierro que soy, oxidado al fin, algo se me va a ocurrir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Angelito? Ya vas a ver lo que voy a hacer. ¿Qué tal? Sí, para pedir un delivery de Chop Suey, por favor. Algo pasó, Rita. No, nada, no pasó nada. Se estaba matando. Ella me quiso pegar. Está loca. Rita, ¿no te das cuenta que pusiste en riesgo tu laburo? Esa chica tiene la capacidad de poner en riesgo el trabajo de todos. No se habrán peleado por algo que tenga que ver conmigo, ¿no? Vos no sos el centro del universo. No, tenés razón, perdóname. Bueno, sí, hablamos de vos. Yo le dije que te deje en paz. Porque vos no podés poner en riesgo tu carrera por una pendeja caprichosa que lo único que quiere es molestar. Rita. Juan, yo sé que hice mal en meterme, pero hay cosas que me sacan. Rita, son adolescentes, ¿entendés? Vos no te podés poner a la altura de ellos. Sí, ya sé. Tenés que tratarlos bien. Ya sé. Bueno. ¡Ramírez, otra vez acá! Abrilo, mariposa, abrí todo, mariposa. Callate que te surto. Abrí, vamos, con el segundo chorizo. Vamos, te digo una cosa. Que tenga el pan abierto, el pan abierto. Nos quedamos sin carne. Llamalo, Mario. Que vas a buscar chorizo a la carnicería. Ni pintó. ¿Cómo que no está? No está. ¿Cómo que no está? No está. Dale. ¡Madeo! Esta es la escuela donde estudia mi hija, una institución con mucha tradición así en lo educativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Parece que hay una fiesta, ¿no? Había una fiesta que yo suspendí. Si me disculpas, ¿me podés esperar un segundo aquí? Voy a ver de qué se trata el malentendido. Tranquila. Chorrita, Cari, ¿la banda? ¿Dónde está la banda? No sé. Ya lo llamé, pero no me contesta nadie. ¿Van a venir? No sé. Pues me la monaba, me va a romper todo. Supongo que sí, no me pongas nervioso. Nerviosa. Yo estoy nervioso. Decime, ¿van a venir o no? Bueno, ¿qué hago? No sé. Voy a la casa de Omar, que es el guitarrista, a lo mejor estará ahí. No sé. No me dejes solo con esto. Pipa. ¿Eh? Sale. Dame la desafilada la cuchilla. No sé qué cortaron con esta. El humo es normal, eso que sale acá. Pepe. Hombre, agarrame la cuchilla y desafilarla, Dios mío. ¿En serio? ¿Qué pasa? Date vuelta, date vuelta. ¿A dónde? Con disimulo. Al medio, con disimulo. Ya está. Esa a mí no la conozco. Anda, saludala. La conozco de algún lugar, esa es la... Uy, Dios mío, esa es la gallega del hotel. Sí, es la gallega del hotel. Te digo que yo le caigo, ¿sabe cómo le caigo? Pará. ¿Perdoné? Hola. Hola. No, usted no, el de atrás. Perdone. Sí. ¿Usted y yo no nos conocemos? Sí, ¿le parece? No creo. ¿Un choricito le vendo? Ah, bueno, si hay algo a lo que he venido es a probar la carne argentina. Toma, atendele. Está tomado. Sí. Mirá, este chorizo es un bombón asesino, ¿sabés? ¡Ey! ¡Ey! ¡Adentro! ¡Rápido! Va, a venderle Chop Suey a Cadorna. La vajilla del casamiento de mamá, toda llena de brote de... Hola, ¿qué tal? No comprendemos el idioma. ¡Angelito! ¡Están armados! Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No pasa nada. Simplemente, hola, hola, mi micha. Todo perfecto, nada. Señores, es muy simple. Venimos en son de paz. Eso es importante aclararlo. Nadie agredió a nadie. A mí me manda mi micha. Yo simplemente transfiero. Ella me dijo que se vayan un poquitito definitivamente de la casa, si no yo estoy en la obligación de llamar a la policía. No sé... Vos le decís policía, pero no entienden nada. Son indocumentados. Cáganse, ¿te das cuenta cómo es el tema? ¡Ah! Bueno... ¡Llama a la policía ya, Angelito! Ok,
no tengo ahora tarjeta en el celular. Ahora venimos, lo dejamos tranquilo. Venimos en otro momento. Celular, policía, policía. Ortelli, a mí no me interesa que usted tenga 8-4 de presión. Usted lo único que se tenía que encargar era de suspender este festival. Pero ya era tarde, señor. No era tarde. Había que suspenderlo con autoridad, cosa que usted no tiene. Pero... Y encima yo tengo que dar la cara frente a la representante del gobierno español. ¿Dónde se me ha metido, Concha? ¿Perdón? Nada. Ortelli, por favor, ocúpese de lo que le digo. Papi, ¿qué estás haciendo acá? A vos te pregunto, ¿qué estás haciendo acá? En medio de toda esta confusión, andate para casa. Bueno, me voy para casa. Yo vine a apoyar a mis compañeros en el festival y me voy a quedar acá. No quiero que seas cómplice de este descontrol. Andá para casa. ¿Qué parte del no entendés? Me quedo acá. Hola, ¿me escuchan? Amigo, les pido por favor un poco de paciencia. Me acaban de informar que la banda ya está llegando. La banda ya llegó. Pará, amigo, les pido, no, les voy a pedir por favor tranquilidad, no arrojen elementos contundentes al escenario. Hola, sí, me están informando que la banda ya está acá. Ya está acá a unas cuadras, se había cagado el flete, está viniendo, pero ya está, les pido 5 minutitos, no va a demorar más, cómanse un chori. Permiso, tengo el honor y el agrado de presentar al señor. Ya basta. Quiero, por favor, vengo a decirles otra cosa. Ya mismo desalojan el patio de esta escuela. El festival queda suspendido. Mejor dicho, suspendido no, porque nunca fue autorizado a hacer un festival en el ámbito de esta escuela. Así que se van en orden, se van caminando, salen por la puerta, desalojan la escuela. Señor, ¿en nombre de quién va a suspender el festival usted? En nombre del Ministerio de Educación, nada menos. Discúlpeme, pero esta escuela, antes que al Ministerio, pertenece a los alumnos. ¡Groso, profe! Ellos pidieron la autorización correspondiente al director del colegio. Entonces no hay razón para suspender el festival, señor. Yo soy la máxima autoridad competente en este momento en el colegio y digo que el festival se suspende. ¿Ah, sí? Así que quien nos habla es la autoridad competente. ¿Y quién es quien nos habla? José María Fontana. ¿Y usted quién es? Yo soy el profesor... ¿Qué pasó? Voy a tratar de olvidar este penoso asunto. Si se van en orden. No quiero que pague todo el alumnado por culpa de un inadaptado. ¿Qué hicieron? ¡No quiero! Dios mío. ¿Qué te pasa? Nunca vi una cosa igual. Este país está perdido. ¿Y vos cómo pesás, hermano? Vos estás perdido. ¿Cómo vas a frenar la quermía a los muchachos? Estás loco. Pero vos siempre del lado de la barbarie. Pará, bajate del caballo, que si no fuera por mí te convertiría en conserva. Aquí se la llave. Que me lo vas a enrostrar toda tu vida. Pará, me basta a manchar el tapizado. Quédate quieto. ¡Ha pasado cosas serias, fierro! ¡En el tapizado mío también! ¿Qué hice la llave? Yo tengo que iniciar un sumario. Yo tengo que echarlos a todos. Eso es lo que tengo que hacer. Lo que tenés que hacer es bañarte antes de que se te seque la conserva. ¿Dónde vivís? No, a mi casa no me vas a llevar. ¿Por qué? Porque por ahí este grupo encontró la dirección de mi casa y me está esperando en la esquina. Sí, Arruguetti. No, Arruguetti no. Llévame al ministerio, haceme el favor. ¿Al ministerio? Ahí te van a hervir. Bueno, son ñoquis, ¿no? No, pará, fue un chiste. ¿A dónde mierda querés que vaya? Esa es una cosa, diputado. Estoy sintiendo lástima, ¿eh? Con la MJ, estoy diciendo. ¡Arranca de una vez! Acá está, mirá. ¡Y arranca! ¡Dios! ¡Este es el fin de mi carrera! ¡No! ¿Cómo que no, Rita? Fontana me va a mandar a degüello. Y lo peor es que no tengo defensa alguna. Bueno, déjese de dar manija que le va a subir la presión. ¿Pero qué si debo tener 4 de presión? Me acabo de tomar todo el frasco de pastillas. A ver, hágame un favor. Vaya a su despacho, siéntese en el escritorio y descanse, que es lo que usted necesita. Descansar.
Sí, tenés razón. Gracias, Rita. Anda nomás que ¿seguro? Yo... ¿Seguro? Sí, sí, anda que yo voy a descansar a la oficina. Estás en mi hoguera y yo soy tu indio dueño. Vas a conocerme, nena, de cuerpo entero. Tere duro, tiri, 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 tiri. ¿Pero qué significa esto? Se murió. Esta la vamos a llevar previa. Hola. Hola, Mabel, ¿sos vos? Obvio, Amadeo. Habíamos quedado que nos encontrábamos en la carnicería. No, me dijeron que estabas en el colegio. ¿Dónde estás? El ruido, ¿qué es ese ruido? No, ya sé, discúlpame, que lo que pasa es que tengo la señal muy baja, ¿sabes? Que se me corta. ¿O sos vos? No, porque escúchame, estoy en Puerto Madero, en un restaurante, estoy entregando un pedido grandísimo, ¿me entendés? Entonces, hay mucho ruido acá, ¿sabes? Porque no sé, están probando unas cosas. Bueno, pero me podías haber llamado, ¿no? Sí, sí, podía, pero estoy laburando, no me acordé. No sé qué tiene de malo. Te mando un beso, hablamos en casa, Mabel. Mabel, hablamos en casa, Mabel. Un, dos, quiero tres, llorar. Cuatro, quiero. Bien, chicas, es mal, la frente, es mal. Sonrisita, de pancita. Es muy feo mentirle a la familia. Me tomo para arriba, ya mira el horizonte. El horizonte, así, sonrisa, bien. No me digas. Chatitas así, muy ya bien. Sé, bien, ya lo sé. El público está allá. Adelante, mi vida, así. ¿Qué tenés, un chicle? ¿Chicle? Sí. Escupí. Nunca un ensayo con chicle, ¿te acordás? Te lo dije, ¿eh? Tranquilícese. Ortelli, tranquilícese. Yo voy a cerrar y voy a dejar todo como corresponde. Usted ahora tiene que pensar en su salud. Tiene que estar tranquilo y pensar en su salud. Che, ¿vos te llevás las cosas que sobran a casa? No, buenísimo. Ni a palo, hermano. No puedo. Pará, ¿y para qué estás guardando todo esto? Pa' mi gallega. Mírala. Si sadica chorizo. Vamos, guachín. Aprovechen. Si preguntan por mí, decirle que me fui. ¿Eh? Vamos, bebé. Cállate, cállate, que resultaste ser una gallina. Mamá. Ahí está, mamá. Mamita, ¿cómo estás? Mis cielos, mis chiquititas, qué suerte que vienen, porque así me van a acompañar a tomar este champán. Ya me veía terminándolo yo sola. Sí, como si le costase. Vos callate. Por favor, bueno, a ver, mi vida, Lulu. Sí, sí, ¿por qué no traen unas copitas y brindamos por la vuelta al castillo? Por el seguro, tu marido no podrá acompañarnos. Yo creo que sí, con tal de que yo me vaya, es capaz de llevarme en brazos. No sé, mamá, no sé. ¿Pero vos estás segura, mami, que te querés ir mañana? Por supuesto, mi amor. Si fuera por mí, yo querría irme ya mismo. Está bien, yo la llevaría en andas, ¿eh? La verdad que me muero por hacer ese trabajo. Pero la mudanza lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad. ¿Qué dice este sujeto? Mira, mami. Ante todo, quiero que seas fuerte. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Decirle, Lucy. ¿De qué hablan? Los chinos no se van de tu casa, mamá. ¿Cómo no se van a ir? Qué disparate, dicen. Si firmaron un contrato. No les importa, señora. Por favor, a usted no le importa, porque esto es un marginado, un tipo fuera de la ley. Los chinos te tomaron la casa, mamá. Pusieron un delivery de comidas. Va a estar bien, Ortelli. Lo dudo. Sí, va a estar bien. No, él me dijo en un momento que había que parar la fiesta esta y yo no le hice caso. No es así. No. ¿Es así? No. ¿Sí? No. ¿Cómo lo decís? Porque querés hacerme sentir bien, pero es así. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. ¿Cómo nada? No pasa nada. Usted es la asistente del profesor. ¿Cómo no le va a avisar que acaba de ingresar la alumna Fontana? Mira, Fontana, no empieces otra vez. Yo no empecé antes. ¿Qué estás buscando guerra? Basta. Por favor. No se peleen. Es verdad. Mejor me voy a cumplir con mi responsabilidad. Morena. Si no estoy haciendo nada. Sí o no, boludo. Chao. Pará. Te debo una disculpa. ¿A mí? Sí, porque seguramente te molestó la forma en la que le hablé a tu papá en el patio. No me molestó. Ahí estuve desagradable. Yo sé que soy filoso cuando quiero. Sí. No, igual él aportó lo suyo. De todas maneras, la que estuvo peor fui yo. No entiendo.
Claro. Yo fui quien tiró el primer tomatazo. ¿Vos? Quédate tranquila, mamá. Ya vamos a encontrar una solución. No, no, por favor, no. De ninguna manera sé cuál es la solución. Es quedarme bajo el ala de tu marido para siempre. Y no quiero hacer eso, porque no quiero ver la mirada de reproche de... ¿Pero qué decís, mamá? ¿Qué te mira con reproche? ¿Sabés que te voy a decir una cosa? ¿Sabés que sos vos una desagradecida, mamá? Porque yo, en lugar de ocuparme de mis hijos y de mi marido, estoy tratando de arreglar los quilombos que vos hacés. No, no. Entonces hacé lo que quieras, mamá. Pero a mí déjame en paz. No, no. No, sentate, mamá. Perdimos nuestro castillo. Dale algo. No, por favor. Toma, mami, no puede ser. Y te dejo la... ¿Cortada, está todo bien? Son de fierro porque no te piden nada. Son de fierro cuando los necesitas. Porque entienden todo con una mirada. Porque están desde el principio. Porque siempre van a estar en las buenas y en las malas. Son de fierro, de verdad. Para compartir la vida, para celebrarla. Para agradecerle siempre y para perdonar. Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta. Allí están los importantes, los de fierro de verdad. Esos que se quedan a hacerte la guay.